Hola amigos de Mañanazo, yo me encuentro en la sección de pasarela y el día de hoy les voy a traer un tip importantísimo para todas las mujeres, que es cómo pegarnos las pestañas postizas. La verdad que a mí me da muchísima batalla hacer eso, así que traje un profesional para que nos ayude y nos explique para qué sirve y cómo se pone. Él es Adrián Cortés. Hola Melissa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, las pestañas postizas son un recurso indispensable en nuestro maquillaje. Y pues hoy te voy a enseñar un truco muy fácil para poderlas aplicar. Okay. Y antes que nada, pues les quiero decir que nos sirven para ampliar el ojo, para definir la mirada, para hacer un maquillaje un poquito más dramático. Y pues hay infinidad de pestañas, ¿no? Y pues como ya les dije, les voy a enseñar cómo utilizarlas. Ok, ¿te parece si comenzamos? Pues vamos a comenzar, entonces, a ver, vale, si me permites. Mira, primero vamos a determinar el tamaño que vamos a necesitar, ¿no? En este caso, pues yo voy a utilizar unas que son un poquito naturales, porque pues el look que ando buscando ahorita es un rollo natural. Entonces, primero que nada es eso, ¿no? Determinar lo que yo quiero. Y posteriormente lo que vamos a hacer es que la pestaña la vamos a colocar sin pegamento en el párpado, y esto lo que nos va a servir es para determinar el largo, ¿no? Si por ejemplo la vemos que nos sobra un pedacito, pues ese pedacito de pestaña únicamente lo vamos a cortar, ¿no? Eso lo podemos utilizar posteriormente para otros maquillajes. Y ya que tengamos el largo adecuado, pues vamos a proceder a pegarla, ¿no? Bien, pues vamos a tomar la pestaña, el pegamento también, y lo que voy a hacer es que voy a aplicar una pequeña cantidad, pero aquí es importante darse cuenta que el pegamento lo vamos a aplicar sobre la línea de las pestañas, okay, porque contrario a que si lo pegamos debajo, puede que hagamos grumos y se nos manche todo el maquillaje, ¿no? Y pues obviamente es lo que no queremos. Aplicamos una delgada capa, lo suficientemente delgada para no manchar, pero lo suficientemente consistente como para que se pueda pegar, ¿no? Porque si no aplicamos suficiente pegamento, pues no va a pegar. Entonces, ya que tengo el pegamento sobre la pestaña, voy a esperar unos segunditos para que el pegamento se empiece a tomar esta consistencia como pegajosa y entonces sea un poquito más fácil. Incluso le podemos ir dando un poquito de forma a la pestaña para que al momento de aplicarla no nos sea tan difícil, ¿no? Luego pasa que ese es el problema de que luego aplicamos la pestaña y está demasiado recta. Entonces cuando, entonces se te despega de un lado y así. Entonces yo les recomiendo que le vayan dando formita para que al momento de pegar ya tenga la forma del párpado. Y posteriormente lo que voy a hacer es lo siguiente. Con el párpado cerrado, Valeria está haciendo risa. Con el párpado cerrado lo que voy a hacer es que la voy a depositar justo sobre las pestañas naturales. Entonces, la apoyo sobre las pestañas naturales, le empujo hacia el párpado por el medio y ahora únicamente pego las esquinas y listo. Pero también quiero agregar que previo a esto rizamos la pestaña, aplicamos una capa de rímel para darle también a tu pestaña natural esta forma rizada, ¿no? Okay. Porque en el caso de no hacerlo, puede ocurrir que tu pestaña quede abajo y la pestaña postiza quede demasiado curva, entonces pues no se va a ver natural, que es lo que queremos, ¿no? O sea, se va a ver 100% postiza. Postiza, okay. Entonces, ya que la tenemos, únicamente podemos presionar un poquito para adherirla perfectamente bien y voy a voltearla tantito. Y si tú te das cuenta y la vemos de perfil, no hay diferencia entre su pestaña natural y la pestaña postiza, es una sola, ¿no? Entonces, con estos sencillitos pasos tú te puedes pegar una pestaña postiza sin ningún problema. Oye, y aparte se ve la diferencia entre cómo se abre el ojo. O sea, para la gente muy chinita igual es muy recomendable, ¿no? Fíjate que sí, porque como ya habíamos mencionado, lo que hace la pestaña es que le da marco al ojo, lo abre, pero eso sí tenemos que tener en cuenta el tipo de pestaña postiza. Si tú utilizas una que es demasiado gruesa o demasiado voluminosa, lo que vas a hacer es el efecto contrario, sino te va a dar este efecto como de ojito caído, ¿no?
Y por supuesto siempre fijarse de cortarla bien, porque todo lo que salga a partir de, todo lo que salga del párpado se va a ir siempre para abajo, porque es la forma natural del ojo. Entonces hay que cortarla, aplicarla y así de sencillo. Y perdón, ya por último, si la vas a aplicar tú sola, esto en el caso, porque yo se la estoy aplicando a ella, pero si en el caso de que tú la vas a aplicar, lo más recomendable es que tú tomes un espejo, mires hacia abajo y apliques tu pestaña, porque si por lo contrario tomas el espejo y te miras de frente, pues va a ser muy difícil, porque no vas a poder tener la visión para aplicarla y para poderla acomodar. Entonces al ver hacia abajo puedes estar viendo tu párpado, puedes estar viendo tu ojo y aplicar tu misma pestaña. Pues súper bien, muchísimas gracias, Adrián. Yo ya voy a intentarlo, porque siempre me cuesta muchísimo trabajo, y me imagino que Valeria también. Y bueno, Adrián, ¿podrías recordar tu número para la gente igual que quiere más consejos de ti o que quiere acudir a ti para cosas de belleza? Claro que sí, mi número de teléfono es 981-1128318 y en las redes sociales me encuentran como @adrianmake. Ahí está, pues perfecto, muchísimas gracias, Adrián. Y bueno, nosotros continuamos con más aquí en su programa de Mañanas.